Cuéntenos en qué consiste el festival que están organizando hoy. Bueno, este es un encuentro, un evento festivo que le llamamos El Abuelazo, en conmemoración al Día del Abuelo, que fue el 18 de agosto, que este es el día en que la Argentina decreta el Día del Abuelo. Y lo estamos desarrollando hoy porque lo fuimos posponiendo por las cuestiones climáticas y por otros eventos que se realizaron acá en la costanera. Y la idea es poder disfrutar con las organizaciones sociales de adultos mayores y la comunidad en general, todas las familias, quien quieran acercarse a este lugar para disfrutar de este festival artístico que vamos a estar acá con los músicos de MPM, los músicos populares misioneros con quien organizamos este evento, y el Consejo Provincial del Adulto Mayor. Además de los músicos, de grupos musicales, ¿qué otra actividad van a ver? Bueno, y serían eso, sería un poco de baile, además estaríamos bailando, compartiendo, con los músicos bailando, un poco de zumba también, todas las actividades que propongan acá los músicos. Nos decían así que hay grupos de varias partes de la provincia. Sí, están los grupos de San Vicente, que vino un centro jubilado de San Vicente, de Garupá, también hay grupos de Candelaria y los grupos de Posada, los clubes de abuelos y centros jubilados de Posada. Y bueno, estamos esperando un poco ahora que baje un poco el sol y disfrutando acá con la familia que se acerca en el lugar para comenzar este festival. ¿Cuántos abuelos cree que hay o van a ver acá en el festival? Y bueno, por el momento hay más de 300 personas. Bueno, creo sí, un poco más porque también vienen las personas con sus sillones a disfrutar esta tarde, nochecita, digamos, que va a ser el tiempo en que va a transcurrir el festival. Bienvenidos primero, gracias por esta nota. Bueno, este evento se llama El Abuelazo, un evento que estaba programado ya para hace unos días atrás, que por problemas de clima se fue posponiendo. Bueno, y hoy el clima nos regala esta hermosa tarde y bueno, y se desarrolla El Abuelazo. Es un evento desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social con la Subsecretaría del Adulto Mayor, en conjunto con los Músicos Populares Misioneros, MPM. La idea es juntarnos, brindarle un festival, música, danza, zumba, varias actividades para, bueno, para honrar al abuelo en el mes del abuelo, en realidad era, y se vino posponiendo y bueno, y hoy se dio la posibilidad, hoy 15 de septiembre, de desarrollarlo. La idea es que participen muchos abuelos acá de la provincia, ¿no? Mira, tengo la lista porque yo, además de músico de MPM, también soy el presentador y tengo una lista que nuclea a los distintos clubes de abuelos que vienen de Garupá, de Posadas. Hay 11 clubes de abuelos de Garupá, hay uno de Candelaria, hay de Posadas y viene de San Vicente, de la zona centro de la provincia, así como también, bueno, vienen clubes de jubilados. Y realmente el marco se está dando, un marco espectacular con la presencia de muchas personas adultas que, bueno, que nos permite a nosotros también aportar nuestro granito de arena para la alegría y el pasarla bien de los abuelos. ¿Y los abuelos van a participar también en alguna actividad o van a estar presenciando nada más? Hay algunos grupos de danza conformados por adulto mayor que van a estar participando como protagonista también. Y bueno, nosotros que por ahí no estamos en un club, pero que ya estamos siendo abuelos también, no es grato realmente formar parte del protagonismo de este evento. Así que no estamos nucleados, pero como somos abuelos nos sentimos identificados.